Nuestros almuerzos usualmente son un momento de expresión para compartir nuestras emociones, compartir milagros o para hacer update de nuestro día a día, de los servicios que tenemos que estar haciendo, sacar pensamientos privados y es un momento muy bonito porque no, nos unimos a la verdad. Usualmente la que lleva como la sesión, el momento de expresión es Ana. Y no todos los días, pero sí, usualmente lo hacemos en los almuerzos o en las tardes, sí que se siente. ¿Hay alguna expresión o quieren compartir milagros? ¿Expresión Mary should share her miracle from her son, and then that can be filmed because that she can share from last night and then now what's happened. Mary debe compartir su milagro sobre su hijo, de lo que compartió anoche y lo que ha pasado ahora. Pues anoche compartí que les había compartido. Last night I shared with you guys que Gabriel se había como alejado, no quería saber nada de mí. Ya llevábamos como unos meses y que sin estar en comunicación. That Gabriel had been distanced himself from me and there had been a couple months where we hadn't been communicating. Y yo esta mañana escucho el din din del WhatsApp y era Gabriel que me había escrito. And this morning I hear the little bell saying it was Gabriel that had written to me. And it was a big surprise for me. Porque precisamente la noche había compartido, se habían surgido estas emociones de sentir como sí, de sentir como que le estaba dejando atrás, como que no teníamos esta comunicación y the night before I had shared that I was having these emotions come up, that I was feeling that I was leaving him behind, and then you had expressed it. No, he wrote to you. Porque ayer también surgió como mucha emoción con el sentimiento de que no te hablaba, de que se estaba quedando atrás, de que será que si sigo a Dios, será que realmente voy a, o sea, todos vienen conmigo. Sí, es como solo hace entonces last night you were having all these emotions about leaving him behind and not having been in contact with him and just really like if I follow you God will everyone come with me, like that was the question. Sí, y algo muy hermoso que me tocó en ese momento cuando Ken me dijo el milagro está ahí. A very beautiful thing was when in that moment Ken said the miracle is right there. Fue como oh wow, sí, el milagro está ahí. And I was like yeah, oh wow, like the miracle is there. Yeah, and I just think it's incredible. Yo creo que es increíble. Because you know when I first met you. Recién te había conocido. And we were at Quantico. Y estuvimos en Quantico. And then this has been the big thing. Y esta ha sido la cosa grande. That you've been going through. Estaba pasando. With Gabriel. Con Gabriel. And I felt in that moment that everything would work itself out. Y yo sentí que en ese momento todo se va a solucionar. And so you was going through that loosening with him. Entonces estabas pasando a través de ese desenvolviéndote con él. For your first 6 months when you came, and that was very deep. Por los primeros 6 meses que llegaste, y eso era bien profundo. And then you come, and you went back. Y después te regresaste. And now that was part of that process, and now here. Y eso también fue parte del proceso y ahora aquí. And it's just this, it was just the same thing. Like I always felt like everything was going to work itself out.
Y es parte de la misma cosa, y siempre pensaba que tú, que esto siempre se iba a resolver. And it always felt like it was going to be good for both of you. Y siempre se sentía que iba a ser bien para los dos. So I feel so touched to be back in touch with you around all of this. Me siento bien tocado de estar de nuevo en comunicación con todo esto. Yeah, so I feel so happy because I know how deep it was for you to, you know, do this with him. Me siento bien feliz porque sé cuánto significaba hacer esto contigo, con él. Yeah, and to come here again. Y de venir acá de nuevo. So thank you. Entonces, so gracias. Much because I feel so touched to be a part of this. Porque siento muy tocado de ser parte de esto, realmente me toca el corazón. Estaba diciendo que esta es la casa donde vienen solo los animales. Solo unos meses atrás se nos vino un zarigüeyo. Sí, lo encontré en la ducha y lo adoptamos. Y vino tanta sanación con eso. Y justo cuando se terminó la sanación, se desapareció el zarigüeyo. Y ahora siento que muchos de nosotros hemos tenido en nuestro corazón un deseo de tener una mascota. Para mí estaba pensando un pajarito o si no un perro gato. Y se nos acaba de venir un gatito que es como un perro gato, sí. Entonces ya, yeah, Meli puede explicar más de cómo vino y cómo se sintió y todo eso. Sí, y la otra cosa que quería decir es que yo realmente siento que Grace, se vino solo el nombre de Grace y todo le gustó el nombre, entonces lo pusimos para ella Grace. Pero sentí que realmente ella es como nosotros, está en la misma como mentalidad, como es muy paciente y consistente, y ella vino a la puerta y no se quería ir. Entonces como nuestra práctica, nosotros somos consistentes y persistentes y pacientes, también es ella así. Pero está aquí, es como, tenemos que darle la bienvenida, está aquí en este momento. ¿Qué? Uy, bueno. Más o menos ya se pide. Estoy buscando casa, creo. Bueno, precisamente en esos momentos estaba viniendo para mí sobre el gato que tengo en Colombia. Uh-huh. Y sí estaba como en mi mente. Uh-huh. Porque mi hijo me estaba pidiendo que se iba a cambiar de casa. Y que él ya no sentía de tener más al gato que yo le había dejado ahí en Colombia. Uh-huh. Y en ese momento sí estaba mi mente como con lo del gato. Y en algún momento estábamos aquí en la sala y empezamos a escuchar maullidos de un gato y fue como, uy, un gato está aquí cerca. Y lo seguimos escuchando más fuerte. Y cuando yo me paré a revisar, dije, sí, ahí cerca un gato. Y me paré a revisar y me fui para la puerta y ahí estaba Grace parada en la puerta. Sí. Y sí, sentí mucha, mucha emoción en ese momento porque a mí me encantan los gatos. Y sí, en ese momento fue como una sorpresa ver a Grace ahí en la puerta. Sí. Yes, I'm only following the call in my heart. Yeah, and knowing that everybody's included there. Yeah, exactly. Cada reunión que tenía yo la traducía toda, entonces se siente como un milagro. Sí, es, también es como un milagro que ustedes estén aquí. Es como cuando yo dije que ustedes iban a venir para acá, yo decía,
I also feel like such a big miracle when I heard that. For me, it was such a big miracle when I heard you guys were coming here and to this house. Like, I just was really feeling a miracle in my heart. And I was even telling Murphy, like, oh my God, it's such a miracle. Y ahorita las compras es como que mi corazón se está abriendo tanto. And now with the shop, my heart was just opening so much. Yo no sé, es como que estaba mirando aquí a los ojos y mi corazón estaba como abriendo tanto, estaba sintiendo tanto amor. But I was looking at Ken in the eyes and my heart was just opening and I was just feeling so much love. Es, siento como una gratitud muy profunda con Ken, no sé, es como... I feel like such a deep gratitude with Ken. I don't know how. Sí, es como, como ese símbolo en mi mente, es como esa devoción tan profunda en mi corazón. Es como siento mucha gratitud. It's a symbol in my mind of this deep devotion. And I feel so much gratitude. It was like I always saw that the path was going to be straight. Fue como que siempre vi que para Meli tu camino iba a ser derecho desde el principio. And I knew that if you just took the steps, that it would all work out. Yo sabía que si tan solo tomabas tú esos pasos, que todo se iba a solucionar. And I just knew. Yo lo sabía. So I'm just so grateful that everything's working out. Así que estoy tan agradecido que todo está resolviendo, que todo está funcionando. Sí, desde ese momento cuando contesté mi llamada es como han habido tantos milagros, tantos milagros. Since that moment that I opened, like I said yes to my calling, there's been so many miracles. Sí, que es como estaba compartiendo ahorita ahí, que es como estaba fuera de completamente en control, como todo, o sea, como todo es, ha sido dado, todo ha sido dado sin yo tener, es como solamente decir sí. As Vicky would say, like, everything has been given, absolutely everything, by me saying yes to my calling, with no effort. Sí, es como ha sido todo tan cuidado como que ni siquiera, o sea, yo podía haberlo planeado. Es como wow. Everything has been so taken care of, like I couldn't have planned it. It's just wow. Es como solo okay. It's like okay. No sé, esto como vaya. I don't know how this is gonna work. Como vaya a funcionar. No. Thank you for saying yes. Gracias por dar ese sí. Igualmente a todos. The same to everyone. Yeah, that's it. Que Jesús nos está dando ese gracias por darme tu sí. I really feel it's like Jesus saying thank you to us for saying yes. Thank you for saying yes. Sí, como con todos estos milagros es como fortaleciendo esa confianza. With all these miracles, this trust just gets stronger. Y Jason se enamoró y le dio atún y ya. No, en ese momento salimos todos a sí, nos paramos todos a ver a Grace. Y bueno, en ese momento no tenía nombre. Nos paramos todos a ir a Gatico. Y sí, estábamos como emocionados, como si lo dejamos entrar, no lo dejamos entrar, ¿qué hacemos? De ahí pues estaba Ana y yo le dije, Ana, ¿vienes a hablar con Emily a ver si le podemos dar comida? Y ella dijo, sí, primero voy a hablar con ella. Y de ahí creo que se unieron y sintieron que sí, y ahí le dimos atún. Sí. Ahí le abrimos una lata de atún y le dimos atún. Y sí, en ese momento no sabíamos que Grace iba a quedar aquí.
Sí, porque estamos en la comunidad, no solo hacemos cosas así es al hacer. Sí, es como... Lo oramos y nos juntamos con hermanos para ver qué es lo que todo el mundo está sintiendo y qué son los pensamientos que vinieron. Y después para ver qué es la guía y el siguiente paso. Entonces, el siguiente paso solo fue darle de comer primero y ahí ver qué pasaba. Sí, de ahí también esperamos a ver si ella se iba o se quedaba, pero Gray siguió aquí, no se fue, seguía aquí, maullaba, y ahí ya por la noche tuvimos una reunión de casa. Nos juntamos todos para orar y a ver qué sentía cada uno, qué pensamientos teníamos acerca de Grace, qué pensamientos surgían acerca, pues, como de la situación. Y en ese momento, pues, casi todos sentimos en nuestro corazón de que Grace se quedara aquí en la casa. También fue instantánea la conexión, un video, y fue como después una llamada, fue, por Dios santo, tan fuerte. Also, with Urpi was just so strong. One video, one call, and it was like, oh my God, it's so strong. It was obvious. So obvious. And then you felt to come, and then y después sentiste venir. Y estabas lista para dejarlo todo. You were ready to leave it all behind. Yeah. And take this leap of faith. Yeah. Tomar este salto de fe. Yeah. Sí, es como que, si lo ves, es como una locura. O sea, en ese momento ni siquiera nos conocías a nosotros. No conocías a nadie aquí. Creo que tampoco seguías las enseñanzas de David. Yeah. Empezaste a escuchar un poco de pensamientos privados. Sí. Y que expresarlo era como, wow, esto es el camino rápido, ¿verdad? Sí. I don't know which language I'm talking. Okay, but even like with her, like even the video, like we had one call, we felt her heart so strongly. And then she felt to take this leap of faith, just jumping. Then, she was hearing about the no private thoughts and feeling, oh my God, this is the fast track. Yeah. She didn't, but her leap of faith was huge. She didn't know anyone. She didn't follow David's teachings, nothing. No. It was by her experience with the, you know, the releasing of private thoughts. That's what brought you here. Era como tu lo que tú experimentaste con eso en los pensamientos privados fue lo que te trajo a ti aquí. Well, it was when I did that talk, I got to a point and I talked for about 45 minutes. Cuando hice esa charla, llegué a un punto donde que ya había hablado con ella 45 minutos. And I thought I was done. Y pensé que ya terminé. So I thought, okay, maybe we're opening up for questions. Entonces ahí pensé que posiblemente nos estamos abriendo ya para preguntas. And then all of a sudden, my thoughts of my mom came through because I'd had all these miracles. Y después se vino los pensamientos de mi mamá porque había tenido estos milagros. But it's like weird because I wasn't super inspired to share it. Y está raro porque yo no estaba inspirado de compartirlos. And then somehow that's the time I started sharing. Then all of a sudden, I just started sharing all about these miracles that I have in my mom. De repente, solo empecé a compartir esos milagros que estaban sucediendo con mi mamá. And then on that day, Orpi had a prayer. Y después de ese día, Orpi tenía una oración. Because she said, I don't know how to handle my situation with my mom. That was her prayer before the talk. La oración que ella tenía antes de la llamada era, yo no sé cómo manejar esta situación con mi mamá. And then I started sharing. Y después yo empecé a compartir. And then after that, then I opened it up for questions once I shared. That miracle. Después de compartir ese milagro, yo me abrí a tener preguntas. And then she said, "Thank you. You just answered my prayer." Y dijo, "Gracias, contestaste mi oración." Yeah. And then she shared more about that. Y después ella compartió más sobre eso. And that's how I felt like the connection was built there. Y es como yo sentí que se hizo la conexión. And then that's when, because Orpi was my link for Universal UCDM. Porque Orpi era mi enlace para UCDM Universal. So to make sure that I had everything before I go on and do my talk. Para estar segura que tenía todo antes que yo iba a mi charla. So we'd just been messaging, you know.
to get clear. Nos estábamos mandando mensajes para estar más claros. And then afterwards it was like, thank you for that. Y después, gracias por eso. I want to learn more. Yo quiero saber más. And then that's when all the calls come. and then here we are. And then you're here. And it's like, wow, it's incredible. We have no idea of the plan. No tenemos ni idea del plan, pero es como un reconocimiento instantáneo. It's like an instantaneous recognition that we're meant to collaborate together. That is for something much bigger than what we can think of. Que estamos aquí para colaborar, que es una función mucho más grande de lo que estamos pensando. Eso fue muy hermoso. This was beautiful because before that you go start to this session, I was with my co-host, the host that we are in this session, and her mother and my mother had Alzheimer's, and we are talk about this sick illness. And in this moment, we are praying together because she didn't feel good, and we both have the same experience with our mom. And then when we didn't finish our conversation, and you entered to the room, Zoom room, and then when you talk about your mom, he grabbed me, and I realized, whoa, this is a miracle. And other people grabbed me, touch me, that connection, I feel miracle happening, hope, all mind is connected, hope the Holy Spirit used. Cuando ellos entraron a la sala, yo estaba hablando con la co-host, con la otra persona que estábamos ahí, y ella estaba, la mamá de ella también tenía Alzheimer. Y ella no sabía, ni yo sabía, y después de tiempo nos enteramos que compartimos un montón de tiempo juntas, y de ahí yo hablé en una sesión de mi mamá y ella dijo, mi mamá también está por lo mismo, y empezamos a hablar un poquito de nuestras experiencias con nuestras mamás, y en eso entran ellos a la sala y no terminamos de hablar, pero como que las dos estábamos un poco tocadas con eso, y de pronto Ken empieza a hablar de su mamá, de la sanación que hubo con su mamá, y inmediatamente ella me escribe, y yo también, ella se me vino a la mente, como que hubo una reconexión también muy bonita con ella en ese momento de wow, cómo el Espíritu Santo, cómo Jesús utiliza a nuestros hermanos, utiliza a todas las mentes para comunicarnos que no hay nada de qué preocuparse, que él está a cargo, que nos está amando, que nos está sosteniendo, para darnos respuestas, para respondernos, para hablarnos de las distintas formas, Y luego cuando terminó, eso mismo que sentimos las dos, esa conexión que hubo, de esa respuesta que hubo a través de Ken, se sintió expandirse, porque otras personas escribían y comentaban, nos escribieron por privado y nos comentaron, es maravilloso cómo los milagros están sucediendo. Es maravilloso cómo el Espíritu Santo nos utiliza a todos para recordarnos, para darnos la solución, para sentirnos seguros, para sentirnos que en sus brazos estamos seguros. Bueno, ella es partícipe de los shows, ella... No sé, y como que es muy consciente de no como interrumpir mucho. Entonces hace cosas así, se viene justo, se queda para cariños, pero no interrumpe las cámaras, no molesta, ¿no? No, ella es parte del show. Yeah. Y es como este símbolo o este reflejo de amor. Sí,
De amor, exacto. Y también de esa... Sí, es muy amorosa. Ella es muy amorosa, es un reflejo de amor. Y sí. Consciente también, no sé. Muy consciente. Por ejemplo, estoy trabajando en mi computadora y no se me monta en la computadora. No molesta la función. Solo aquí, en las piernas. Sí, es como una representación de lo que queremos expresar en este show. Ella sí es solo amor, es puro amor. Estoy enamorada de ella. Y siempre tuve como este sentimiento porque mi gato, el que tenía en Colombia, no era así de amoroso. Yo también tenía como este sentimiento, este deseo. Es que, oh, yo quisiera un gato que sea bien amoroso. Y Grace es así, es bien amoroso. Bien amorosa, porque es una gatita. Y esta es Grace. Y sí, estamos enamorados de ella. Todos aquí en la casa, la amamos. Y fue también muy, muy, muy hermoso, porque usualmente yo, no es que, no, después de la sesión, no siempre hay esa comunicación, pero yo sé, le sentía a los dos extremadamente fuerte, y cuando le mandé el mensaje, que siento a los dos muy, pero muy fuerte en mi corazón. When I sent that message, I write, I don't know why, because I don't know why, but I feel or heart very, very close to my heart. I don't understand. I don't understand, but I feel or heart, but of heart, very, very close to my heart. For me, it's incredible. I feel like you say the our connection is. Nuestra conexión está mucho más allá de una forma, es como que ese reconocimiento. It's like a recognition, like the connection is beyond form. Yeah. For me, it's amazing how all things happening, because I remember in the first call that we had, I say, I don't know why, but I feel in my heart that I didn't live here. Do you remember? En la primera llamada que tuvimos, yo le dije, yo no sé por qué, pero yo siento muy fuerte en mi corazón que yo no voy a vivir acá. Yo siento que el Espíritu Santo me está diciendo que me voy a mover, que va a ver, que me va a utilizar, que me va a llevar a algo, pero yo no sé. Ahorita no lo sé. Y tú me decías, no te preocupes que te va a decir. No te preocupes que yo te va a decir. The first call that we have, I send you to both. I don't know why, but I feel that the Holy Spirit saying me that I don't live in Peru more. That I will move me, but I don't know where. I don't know. In this moment, I don't know. Pero sí, yo sentía muy fuerte tu corazón. Yo dije, si ella se anima a dar el paso en la comunidad es para. O sea, yo sí sentía desde que te conocí que tú estabas lista para algo así. No sé cómo explicarlo, pero, y eso no pasa con todos, pero es un reconocimiento, no sé cómo explicarlo, porque igual cuando estaba yo a cargo, estuve un tiempo a cargo de la Casa de Milagros, y había bastantes personas que estaban viniendo, y en una llamada podía sentir si ellos estaban listos o no, pero es una cosa bien extraña, y es sin palabras, o sea, no es algo que está en las palabras. Pero era como hay algo que hace como clic, como sí, sí, no hay duda. Y pum, y sí, vienen y es precioso. Pero eso mismo sentí contigo. De hecho, también nos quedamos con Lucía, la que está en la casa, y yo la sentía súper fuerte, es como sí, y hasta aquí. Eso es como bien divertido, como incluso el espíritu nos tenía moviéndonos por todas partes, pero. Era como que, sí, como que habían esas personas con un llamado tan fuerte que era como, hacía todo clic en ese momento y ellos sentían venir. O sea, no era como que estábamos reclutando ni nada que ver, o sea, nada que ver. Ni mencionábamos nada de la comunidad, ni nada, si no salía. Pero era como esas personas, no sé, como había un clic, era como ellas querían venir. Es precioso. I don't know how to say this in English because I don't know what I said, but it's just so incredible how these certain ones you just immediately feel and recognize, and you feel that they're ready. Yeah. And then they are willing to take the jump. Yeah.
and that's what happened with you. And then also with Lucia, we stayed with Lucia. I felt her so strong in my heart when she was ready to give that step. No, it wasn't like we were recruiting or anything like that. We weren't even mentioning the community. Honestly, we weren't even mentioning the course if it was needed. No. It was not about that at all. So it's just beautiful how Jesus uses everything. Yeah, people would say, well, do you feel we should go to the community? Sí, las personas se denuncian, ¿sientes que deberíamos ir a la comunidad? And I just say, it's up to you. Pues depende de ti. I'm not in. Yeah. Yeah, no, but it goes anyway. Thank you for lunch. Thank you. Much as thank yous, much as donadas. Much as donadas.